Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y se encuentren bien. Feliz día para todos. Bienvenidos a Maximizando Tus Ahorros. Si es la primera vez aquí en el canal viendo uno de mis videos, les saluda Leti. Gracias por estar aquí acompañándome. En esta ocasión les estaré compartiendo una pequeña compra que estaré realizando aquí en la farmacia de Walgreens. Estos especiales corresponden a la semana del 1 al 7 de octubre. Les recuerdo que esta semana nos han asignado cupones que podemos aprovechar. Hay un buenísimo cupón que es para utilizar específicamente el día sábado 7 de octubre. Ahí nada más para que ustedes chequen sus cuentas. Yo decidí venir hoy porque tengo dos Catalinas que se me expiran, así que para no perder ese dinero decidí venir hoy a realizar mis compras, pero definitivamente el día sábado va a estar espectacular poder utilizar ese cupón, ya que también nos han dado uno de porcentaje. Acá les muestro porque veo que hay varias liquidaciones. Por ejemplo, tenemos estos productos Allmade, estas toallitas, están en liquidación a $1.99. Ahí para que ustedes siempre se den ahí una vueltecita y chequen cuáles son las liquidaciones, ya que estas pueden variar de tienda a tienda. Están estos correctores que están a $2.79. Y vi otros productos en la entrada también de productos del cuidado facial que también hay muchas liquidaciones. Bueno, esta semana hay una oferta donde están participando los body wash, estos de la marca Dove, los regular y los de hombre, están a $7. Yo en lo particular no voy a hacer la oferta porque no nos dieron cupones digitales y esta semana no compré el periódico. Así que una de las ofertas que voy a realizar es donde están participando desodorantes de las marcas Secret, Gillette, Old Spice. Estos están en promoción a 2 por $13. La oferta dice que al comprar 2, Walgreens nos está regresando $4 en un Register Rewards. Esta oferta por sí sola, si usted no la va a combinar con algún cupón de gasta, usted la puede pagar con Cash Rewards o llámese puntos. Así que yo aquí me voy a estar llevando dos de estos desodorantes. Serían $13 en promoción. Tengo actualmente el cupón manufacturero digital de $3 en la compra de dos desodorantes Old Spice. Aquí se los muestro. Así que al aplicar estos tres en descuento, toca pagar $10. Pero Walgreens espero me regrese $4 en una Catalina. Luego de ello, la compra por parte de Walgreens queda en $6, haciendo cada desodorante a 3. Pero como les dejé saber en el plan de ofertas para estos desodorantes, si ustedes tienen cuenta en la aplicación de reembolsos de Ibotta, verifiquen. Ahí tenemos este reembolso de $2 que nos aplica a los desodorantes. Dice que se puede realizar máximo hasta en 5 de ellos, así que yo estoy comprando 2. Al pagar yo voy a escanear mi recibo con Ibotta. Si Ibotta me regresa esos $4, la compra me quedaría nada más por $2, haciendo cada desodorante a $1. Como les he comentado, aquí yo voy a estar utilizando Cash Rewards al momento de pagar porque no tengo ningún cupón de gasta para ganar Cash Rewards para poder combinar. Pero por acá les dejo el especial por si ustedes tienen el cupón y les interesan los productos. Otra oferta que también voy a estar realizando, me interesa esta semana, es donde están participando los productos Mr. Clean, los productos de limpieza. Estos están en promoción a $2.69. Aquí todavía no les colocan las etiquetas a los productos, pero son estas botellas de 28 onzas que tenemos por acá, que de hecho dice que si compra a 2 las puede obtener a $8. Pero esta semana están a $2.69, así que yo me voy a estar llevando 2. Aquí tenemos la oferta. Dice que al comprar 2 nos regresan $1 en una Catalina. Así que agrego 2 productos a $2.69, total a pagar de $5.38. Para los productos actualmente en la aplicación de Walgreens hay un cupón manufacturero digital de 50 centavos en la compra de un producto Mr. Limpio. Así que al aplicar estos 50 centavos en descuento, toca pagar $4.88, pero esperamos que Walgreens nos regrese $1 en una Catalina. Al final la compra nos queda por $3.88, haciendo cada producto a $1.94, que en lo personal no me parece nada mal el precio. Y esta es otra oferta que usted la puede pagar con Cash Rewards. Y muy bien, prácticamente estas son las dos ofertas que voy a realizar y estas son las Catalinas que voy a rolar, una de $5 y una de $6, que se me expiran, como les he comentado, hoy domingo 1 de octubre. Así que en vez que se me pierda ese dinero, mejor lo voy a invertir aquí en estos productos Mr. Limpio. En este momento voy a ir a pagar y ya luego regreso para mostrarles el recibo y vemos cómo me fue, si me dieron las recompensas. Y muy bien, acá les muestro el recibo. En primera plana tenemos los desodorantes en promoción a 2 por $13. Los productos Mr. Limpio, que están a 2,69, en los dos son 5,38. En primera plana tenemos las dos Catalinas que rolé, que les mostré, una de 6, una de 5. Los cupones manufactureros digitales se aplicaron perfectamente bien. El de 3 en 2 desodorantes y el de 50 centavos para un producto Mr. Limpio. Aquí ya luego de las Catalinas y de los cupones aplicados, el subtotal quedó en 3,88, ya con los impuestos fueron 4,98. Ahí redimí $4 en Cash Rewards para nada más pagar 98 centavos de mi bolsa. Pero vemos aquí qué fue lo que me dieron, ya que me dieron varios papelitos aquí, varias Catalinas. Vamos a ver, esta es publicidad. Esta es de la compra de los productos Pantene, que hay una oferta. Y aquí tenemos también que nos está anunciando los días de Walgreens, que es del 4 al 7 que tenemos esos cupones, que de hecho les dejé allí en el área de Facebook una publicación. Tenemos también aquí la Catalina, me dieron de $1 por comprar los dos productos Mr. Limpio. Y se me imprimió esta otra Catalina, dice que es de $2, es para productos AdBit, Exidream. Se expira hasta el 29 de octubre. Y aquí por último tenemos la Catalina de $4 por comprar los dos desodorantes Old Spice. Entonces aquí están los $5 de las dos Catalinas que yo esperaba recibir de esta transacción. Como les dije, prácticamente aquí por los productos que me queda pagar más es por los Mr. Limpios. Acá ya escaneé mi recibo con Ibotta. Les voy a dejar una imagen donde ya me regresaron por comprar estos dos desodorantes. Así que al final del día cada uno de ellos me quedó a $1. Por acá les dejo esta pequeña compra. Si a ustedes les interesan los productos, está toda la semana. Pero si quieren aprovechar hasta el día sábado, que tenemos esos cupones para ganar esos Cash Rewards, también ahí está la opción. Por mi parte, esto ha sido todo. Cuídense mucho. Si usted comienza a aplicar cupones en Walgreens, yo le invito a suscribirse al canal. Aquí todas las semanas les compartimos planes de ofertas y una que otra semana venimos a realizar compras, porque no es que todos los fines de semana vengo a Walgreens, pero sí cuando veo que hay ofertas que están interesantes y productos que realmente me interesan, entonces vengo a realizar este tipo de compras. Así que por mi parte esto ha sido todo. Cuídense mucho, estén al pendiente. Ya próximamente les voy a compartir mi compra de CVS.